invitación de parte de la UAM, de la red de investigación Habitar las Ciudades del Futuro. En particular agradezco a Claudia López, a mi querido amigo Christoph Goebel, por la invitación a hablar de un tema que me interesa, me apasiona mucho. No es un tema que yo tenga ya resuelto, y lo que les voy a compartir son inquietudes y cómo he intentado yo organizar, darle un poco de más sentido al tema de la belleza en las ciudades, que es un tema muy importante. Pues bien, esta será una defensa por la belleza en las ciudades del futuro, y quisiera comenzar hablando de lo que decía el profesor Christoph Goebel, que es sobre los seminarios de estética y ciudad. Sí, son seminarios que se han hecho ya desde hace 10 años, en donde se aborda el tema de la belleza desde distintos ámbitos, desde distintos puntos de vista, y pretende ser interdisciplinario porque se sabe que la belleza es un tema que corresponde a todas las áreas, no es exclusiva ni del área del diseño ni de la arquitectura, sino que forma parte de una gran cadena de personas, de profesiones que están implicadas con ellas. Me encantará que en un futuro, el siguiente año, colaboren también de parte de la red en estas investigaciones que hacemos en los seminarios de estética. Parte de los resultados que han tenido estos seminarios han sido un par de publicaciones, una sobre el patrimonio y la belleza y otro sobre una serie de artículos que tienen que ver con la importancia de la belleza en las ciudades. Una está en la revista Gremium, la otra está en la revista Estudios y se pueden consultar en internet, en las redes. Bien, pues cuando nos imaginamos cómo será la belleza en las ciudades del futuro, normalmente pensamos en ciudades como la que presento aquí en la imagen, al menos eso es lo que uno encuentra cuando pone en internet fácilmente la frase ciudades del futuro. Y son ciudades en donde tienen una visión estética quizá muy alejada de lo que uno podría estar esperando para las ciudades bellas del futuro. Sin embargo, me parece que es preocupante o llama al menos la atención el que cuando pensemos en la belleza de las ciudades del futuro tengamos únicamente estas imágenes, cuando quizás el camino que vaya a seguir la belleza en los habitares, en las ciudades, vaya a ser muy diferente de la imagen que tenemos aquí. Voy a dividir la charla en tres partes. La primera será sobre la belleza, el cuidado del mundo y el cuidado de sí mismo, donde hablaré de algunas partes, algunos aspectos importantes de la belleza. La segunda parte será sobre la ciudad bella y el habitar. Y en la tercera se va a hablar sobre esta importancia del derecho, si hay tal derecho a la belleza en las ciudades. Sobre lo primero quisiera hacer ver y empezar con una frase de un intelectual chino y francés que seguramente para todas las personas que me están viendo o escuchando en Francia han oído hablar de él, de François Cheng, que es un intelectual muy importante y él ha escrito un libro muy bello que se llama Cinco Meditaciones sobre la Belleza. Y a él me referiré en tres ocasiones en esta conversación. La primera frase dice, ¿qué significa la existencia de la belleza para nuestra propia existencia? A mí me gustaría que a lo largo de la plática que vayamos teniendo estemos continuamente pensando en esa frase o en esa pregunta. ¿Qué es la belleza? ¿Y qué significa, más bien, la belleza para nuestra propia existencia?
porque de alguna manera la belleza siempre nos va a transformar y forma parte de algo importante, muy importante siempre en nuestra vida. De esto han hablado cada vez más recientemente los campos de la filosofía, de la psicología y de la medicina, que afirman que la contemplación de la belleza y la generación de la belleza contribuyen a la formación psíquica, a la formación mental, espiritual de la persona, pero también a la formación, a la salud física. De eso se ha hecho mucha investigación, afortunadamente en la época actual. Esto nos hace ver también que la arquitectura guarda siempre una íntima relación con los sentimientos. No solo hablamos de los sentimientos de lo bello, también hablamos de sentimientos como lo sublime o lo trágico o lo lúdico. Todo forman parte de la experiencia de la arquitectura. Y toda buena obra arquitectónica nos anima porque además de ser funcional, nos genera estados anímicos. Nos transmiten siempre una experiencia de vida a través de las formas, los colores, los volúmenes, el mobiliario. Y de la misma manera, las ciudades son susceptibles de transmitir siempre emociones en nosotros. Y me gustaría recalcar que lejos de esta idea que normalmente tenemos de que la belleza es algo superficial o algo de gente vanidosa, la belleza más bien, cuando es una belleza que está relacionada con las actividades, las funciones o las potencialidades más profundas del ser humano, se refiere a valores como la gratuidad, el cuidado, el respeto, el amor por las cosas, por lo esencial. Y esto es parte de lo que significaría el verdadero embellecimiento de los espacios. El tiempo que uno le dedica a hacer un espacio bello y también el cómo va uno buscando orientar y darle cuerpo a estos intereses por embellecer el espacio. Lo que se ha investigado sobre eso es muy amplio, no me voy a detener porque la charla va a ser una visión más general sobre el tema de la arquitectura. Pero quisiera comentar, por ejemplo, esta frase de uno de los grandes arquitectos de la época contemporánea, que mencionaba y decía, la calidad arquitectónica no es para mí ser incluido entre los líderes de la arquitectura, que te publiquen, etcétera. Para mí, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. ¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales, que me conmuevan una y otra vez? Preguntaba Peter Zumthor, para darnos a entender una visión que a veces podríamos nombrar o pensarla como casi sagrada de la belleza. Y es que el sentimiento de la belleza es un elemento indispensable para el habitar. Porque cuando nos vinculamos de forma activa con nuestro espacio, lo vamos concibiendo como algo creador, creativo. Se da lo que han llamado algunos una topofilia, un amor al lugar, que se puede traducir en valores como el respeto, el deseo de mejora, el cuidado. Todo eso envuelve el embellecimiento. Por eso decía también uno de los teóricos recientes de la arquitectura, Giovanni Palasma,
que el espacio propio expresa la personalidad al mundo exterior. Pero no menos importante, ese espacio personal refuerza la imagen que el habitante tiene de sí mismo y materializa su orden en el mundo. Si esto es así, también podríamos pensar que la fealdad reflejaría desinterés, falta de amor, reflejan un descuido, probablemente también una imagen disminuida de uno mismo, y es resultado de una pérdida de una capacidad creativa libre y amorosa de las personas y de relacionarse con su entorno. Es una pérdida de un sentido originario del habitar. Pasando al segundo punto, que es la ciudad, el habitar y la belleza, quisiera llevar a la reflexión de que las grandes culturas y las grandes civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, de los países, podríamos decir, más desarrollados hoy día, siempre dan muestra de una fortaleza y un valor estético en el que se preocupan por la belleza de las ciudades y por el embellecimiento para los ciudadanos. La imagen que aquí presento es una imagen de un fresco, la alegoría del buen gobierno y el mal gobierno de Ambrogio Lorenzetti, en el que se ejemplifica y representa cómo el gobierno ha tenido en algunos países, en algunas civilizaciones, ha tomado a su cargo el embellecimiento de los espacios. Sucedió mucho y de una manera muy fuerte en la Ciudad de México en el siglo XVI. Sucede en Italia, también pasa en Alemania. Sabemos, por ejemplo, de Singapur, ¿no? Del cuidado que ponen en la reglamentación y el cuidado de los espacios. También hemos oído hablar del famoso City Beautiful Movement, que se preocupó por embellecer los espacios, considerando que en la medida en que la belleza de los espacios se lograra, iba a haber un desarrollo en las personas, ¿no? En los espacios, no solo en los espacios, sino también en sus habitantes. Sobre esto quisiera nada más hacer una pequeña mención de algo que han hecho notar muchos de los arquitectos contemporáneos, que es que las ciudades bellas no son únicamente ciudades para la vista. Y quiero tomar esta frase de François Schenk que dice: pero nada hay, ni la belleza siquiera, que el mal no pueda convertir en instrumento de engaño, de dominación o de muerte. Haciendo entender que la belleza también puede, si es mal usada, puede causar mucho perjuicio, ¿no? Puede lastimar a las comunidades. Voy a tomar nada más unas imágenes para hacer ver cómo estos modelos de ciudades o estas ideas de ciudades perfectas, a veces las queremos diseñar desde una computadora, antes sería de un respirador, y en el que nada más se pone atención en una parte visual de la ciudad, no en la forma como las personas se relacionan entre sí. Tenemos imágenes que parecen imágenes como de postal, donde se ven ciudades muy lujosas o muy bellas desde una fotografía, y a veces consideramos que esa es la belleza de la ciudad, cuando la belleza de la ciudad es algo todavía más complejo. Los esfuerzos, por ejemplo, que se han hecho de pintar en las ciudades de países vías de desarrollo, de colorear o pintar las fachadas para dar un aporte estético, sin dejar de ser importantes, parecería que son insuficientes. Y esto porque la belleza de los espacios o la belleza de las ciudades tienen que ver más con otros valores, como han hecho ver algunos teóricos desde la fenomenología, Merleau-Ponty o Bachelard, quienes hicieron ver desde su visión del ser humano cómo los seres humanos percibimos y nos involucramos con el espacio, no solo visualmente, sino desde la corporeidad. Palasma retoma estas ideas y las
las recoge bajo una expresión que dice la experiencia háptica de la ciudad, que es vivir la ciudad a un nivel de piel en el que quede involucrada toda la persona. Decía Palasma, la ciudad háptica nos da la bienvenida como ciudadanos plenamente autorizados a participar en su vida diaria. La ciudad háptica evoca nuestro sentido de empatía y envuelve nuestras emociones. Algo que también ya habían mencionado autores como Edward Hall, Jane Jacobs y Angell, ¿no? Que han hablado de la importancia de hacer ciudades más caminables, ciudades que tengan que ver para la piel, en la totalidad de la persona, ¿no? Ciudades en donde se puedan tener vivencias corporales completas, no solo colores de fachadas, sino también donde se involucren olores, sonidos, temperaturas, el paso de los peatones, conversaciones, el cantar de los pájaros, el sonar de un río, la música, ¿no? Todo esto es lo que va haciendo arquitectura y ciudad. Y pone de alguna manera de manifiesto lo que es la vida, el vivir diario, ¿no? El poder oler una panadería que hace pan, el olor del café, ver la vida en pleno. Son sensaciones o son experiencias corpóreas que nos permiten hacer ciudad, lo cual implica también que haya escalas más humanas, que podamos acercarnos a la ciudad como un todo y que podamos disfrutar también de sus espacios verdes, que podamos tener una ciudad en donde se privilegie la vivienda y el caminar por encima de la circulación vehicular. De alguna manera esto habla de la aparente inutilidad de la belleza, pero esta inutilidad es lo que le da el verdadero sentido a la vida. Si comparamos la imagen anterior con esta, creo que inmediatamente tenemos una reacción anímica frente a la desaparición de la belleza. Por eso muchos países se han abocado a hacer ciudades en donde se puedan vivir estas experiencias totales de la corporeidad. Aquí pongo una imagen de la Ciudad de México, en donde se hicieron una parte de la ciudad se llama Santa Fe, en donde se hicieron edificios y se hacen mobiliario pues, muy espectacular, pero que son ciudades que no tienen en realidad, o son, es una parte de la ciudad que no tiene en realidad mucha vida hacia el exterior, sino vida hacia el interior. Son ciudades más bien que les llamaríamos funcionales. Y en estos, en este sentido, no serían ciudades bien diseñadas. Hoy día se habla o se critica estas ciudades no por su fealdad, que sería uno de los polos opuestos a la belleza, sino también se habla de del maquillaje, del esteticismo de la ciudad, en el que no se está preocupando por la verdadera belleza, sino que se exalta una forma de belleza que sería una falsa belleza, porque no mira hacia la vivencia plena del habitar de los ciudadanos. A esto se suma, por ejemplo, el que haya un interés por sobredensificar los espacios, buscando únicamente la funcionalidad, como se puede ver en esta imagen, o también espacios en donde no se mira a la forma de convivencia de las personas. Cuando se ha demostrado ya desde muchos campos del saber que las ciudades, en la medida en que son más atractivas, más bellas en este sentido que hablaba de la habitabilidad, muchos mejores estados de ánimo y como veremos más adelante ayudan a la gente a salir a los espacios, como las imágenes que estoy presentando ahora. La gente se da cita y encuentro porque además de que pasan cosas importantes, también hay una belleza que las invita y las convoca. Paso ahora a una reflexión un poco más detallada.
sobre la idea de que las ciudades bellas no son un producto del azar, sino que la belleza de una ciudad depende de acciones deliberadas. Cuando tenemos espacios bellos, ciudades de organizaciones, de planes, de grupos, de investigadores que toman decisiones sobre cómo es cómo hay que hacer la ciudad, qué es lo que necesita la gente, qué actividades son las que quisieran y pueden realizarse y cómo podrían relacionarlas dentro de toda la ciudad. Esto hace pensar entonces que la belleza es producto de una madurez, podríamos decir, de civilidad, una madurez de la ciudad, que pone los materiales y los conocimientos urbanos, arquitectónicos, al servicio de las personas. Y de otra manera, la fealdad sería el resultado de un desencuentro social, una falta de políticas públicas adecuadas, un desorden social, injusticias, que van generando la mala calidad en la vida de muchos de sus habitantes. Y de ahí vienen luego estos errores de pensar que la belleza es solo para algunos y es un tema de privilegio, cuando en realidad la belleza es propia para todos los humanos y es una necesidad, como lo voy a plantear más adelante. Aquí solo voy a pasar rápidamente unas imágenes para ver, es la ciudad de Düsseldorf. Me tomé el cuidado de hacer una fotografía sobre una vista aérea de la ciudad de Düsseldorf en un área que es igual que la de esta imagen que estoy poniendo ahora, en donde se ve una diferencia en el uso de los espacios que da como resultado otra forma de belleza. En la primera imagen se ve mucho más el espacio verde, en la segunda están mucho más complicados los espacios verdes y eso genera una sensación de ahogamiento, es una sensación de asfixia y esto tiene que ver muchas veces con la planeación que se hace de los espacios, ¿no? Por ejemplo, la contraposición entre una vivienda vertical bien diseñada, orientada hacia dar una mejor calidad en la vida de las personas, naturalmente la intervención de la belleza, y otros espacios en donde solo se buscó densificar sin incorporar la belleza en la vida de los espacios. Paso muy rápidamente a esto porque quiero llegar hacia el tema de el derecho a la belleza, pero es una imagen de la Ciudad de México de cómo en un lapso de menos de 40 años, 1940-1980, hubo una explosión demográfica y una desorganización de los espacios que muchos urbanistas lo han atribuido también a la corrupción, la desorganización, pero sobre todo la corrupción, que ha generado una ciudad caótica y fea. Entonces, las ciudades serían un reflejo de nosotros mismos. Y para poder abordar el campo de la belleza en las ciudades, habría que ir viendo que cada uno de los puntos, como se ve aquí, tiene una causa, ¿no? ¿De dónde viene el problema de un mal asfalto? ¿Por qué una persona, perdón, que está en bicicleta no tiene un espacio para él? ¿Qué hacen unos peatones caminando en un área que es para los coches? Todo eso es parte de una investigación que se tendría que hacer y un estudio para poder embellecer las ciudades. ¿Cómo puede coexistir un transporte público con un peatón, con un comercio, que son necesidades, las tres muy importantes? ¿Cómo podríamos organizarlos para tener una ciudad y una civilidad más madura que refleje la belleza del espacio en el que cada uno pueda funcionar o operar armónicamente? Esta es otra imagen donde se ve cómo, qué lugar se le da al peatón, por ejemplo, y por qué no se da un cuidado a al total de la comunidad, ¿no? Ejemplos como una fotografía que recién tomé el día de antier,
reflejan cómo hay espacios que podrían ser muy bellos, por no tener el cuidado, esta topofilia de la que yo hablaba, una correcta organización, terminan siendo espacios abandonados y espacios en donde no se le da una prioridad a la belleza. Hay casos muy complejos, como el hecho de que la gentrificación ha generado u obligado a muchas personas a comprar casas y terrenos muy lejos de su lugar de trabajo, porque allá son más baratos, lo que les obliga a usar el coche, el automóvil, para desplazarse a su lugar de trabajo. Esto ha aumentado caóticamente el tráfico y una de las soluciones que a mi juicio también fue caótica fue hacer un segundo piso en la Ciudad de México y nos ha dejado una ciudad más desconectada aún y con más complicaciones y no es una ciudad en donde haya esta belleza sobre el cuidado de la persona, ¿no? Se han hecho ya otros ejemplos en donde se habla de la importancia de la peatonización. La semana pasada tuvieron una conferencia muy importante sobre los conflictos que han generado los automóviles y la cantidad de muertes que se han tenido y el malestar en los ciudadanos y el miedo que tienen de ser atropellados, arrollados por un automóvil. Otro factor importante sería la corrupción, como detrás de mucha fealdad de los espacios, se revela que hay intereses que no miran hacia la belleza, hacia los ciudadanos, hacia el cuidado de los demás, hacia esta calotopía, topofilia de la que yo hablaba. Y en parte esto es causa de ese desorden. Paso hacia el tercer punto, que es preguntar si podríamos hablar de un derecho a la belleza. Cualquiera de los seres humanos, me parece, tenemos bueno, se sabe, se ha estudiado, como decía yo hace un momento, todo ser humano necesitamos de la belleza, así como necesitamos de la comida y de del beber, ¿no? Agua y alimentos. Todos los seres humanos nos alimentamos de la belleza, es un nutriente de la psique. Y todos la vamos buscando, nos movemos en gran medida por esta belleza. El caso, habría que preguntar si se pudiera hablar de un derecho y una responsabilidad ciudadana con respecto a la belleza. Y yo quisiera hacer ver, pues quisiera invitarlos a pensar sobre eso, no sé cómo lo vean ustedes, pero así como buscamos todos los seres humanos la felicidad, tenemos derecho a buscar de la belleza y disfrutar de ella. Pertenece a una necesidad fundamental a la persona y esta tiene también o genera muchas atributos importantes sociales. Esta es una imagen de la ciudad, de los dos volcanes que tenemos, se pueden ver desde México o desde la Ciudad de México o desde Puebla y otros lugares, en donde dicen que así se enamoraron los españoles cuando llegaron a la Ciudad de México. Y a veces esta visión ha quedado eclipsada por la falta de belleza. Bien, pues algunas de las características que tiene el beneficio de la belleza es que los espacios bellos siempre generan más confianza sobre el tipo de gobierno que tenemos. También los espacios bellos contribuyen a generar una mayor identidad en la comunidad, en los barrios en donde se vive. El espacio bello también genera un mejor estado de ánimo en los ciudadanos. Sigo leyendo lo que estaba enumerando, ¿no? La belleza siempre trae beneficios a la mente, a la psique y al sentimiento. Pobladores a salir hacia la calle, al exterior y motiva una convivencia armoniosa.
La convivencia al aire libre reduce la delincuencia. El orgullo por un barrio bien diseñado reduce la migración, el abandono a ese lugar y fomenta el cuidado del lugar en el que se vive, lo cual es muy positivo para los diseños urbanos, ¿no? Que hay muchos espacios que por ser feos luego son abandonados por las personas. Por el contrario, la fealdad genera mucha complicación. Los espacios feos desvinculan a los moradores, a los pobladores, aíslan a los ciudadanos. No hay un sentimiento de estas categorías como el amparo, no propician el encuentro entre los pobladores, no generan un sentimiento de arraigo y son un reflejo de una desorganización social y también municipal, política. Esto habla de un desinterés social y empieza a desintegrar la vida de las comunidades. Por eso algunos especialistas dicen que el costo del... Quiero proponerles lo que a mí se me ocurrió que podrían ser dos niveles del derecho a la belleza y pues siempre me interesará mucho escuchar su opinión y sus valoraciones positivas y también sus críticas, porque es un tema, como les mencionaba, que no es de ninguna manera resuelto y sí es un tema que me preocupa mucho. Me gustaría ver cada vez más ciudades bellas. El primer nivel del derecho a la belleza correspondería a en qué sentido, qué aspectos de la belleza pueden generarnos un bienestar. Tienen que ver con el derecho de todos los espacios dignos que merece todo ser humano para vivir en un espacio bello. Como la imagen que aquí muestra, pues vemos que hay poca dignidad en pasar tantas horas en el tráfico o estar en un transporte público de mala calidad o un peatón como esta mujer que se ve aquí, que no tiene dónde caminar porque la banqueta es muy pequeña, es muy angosta, no puede caminar bien. Esto habla de una poca dignidad. No, no solo estoy hablando de los elementos estéticos más externos, como podría ser el cableado o el color de los puentes o el diseño, sino la dignidad de la vida cotidiana. Se han hecho pruebas, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se peatonalizaron, se hicieron algunos espacios peatonales en el centro de la Ciudad de México, la respuesta de la gente fue inmediata y salió a las calles a caminar. Esto habla de la necesidad que tiene la gente de salir a pasear y hacerlo de forma segura en una ciudad. Fue tanta la gente o es tanta la gente que ha ido a estos lugares que resulta a veces ya insuficiente y se necesitarían hacer espacios más peatonales. El derecho a la belleza vería en un primer nivel toda esta dignidad que tiene el cuidado de las aceras, el cuidado de las calles, una buena iluminación, una buena organización de los espacios, el derecho que tenemos y no tenerla tan lejos de nuestros lugares donde vivimos, la dignidad en poder acceder a un transporte público de calidad y no tener que sufrir el que haya tan pocos servicios de autobuses, por ejemplo, para tanta gente. A eso apela un derecho a la belleza, ¿no? Como se ve también aquí en la imagen, en una buena señalización, el que los peatones se puedan sentir seguros, el que haya un espacio de una correcta convivencia. En resumen, que haya una buena calidad de vida. Sobre eso miraría el primer nivel del derecho a la belleza. Un ejemplo que sería como muy claro o interesante de analizar es el caso de el derecho a un paisaje, el derecho a un espacio como puede ser una playa, y cómo lo han resuelto de diferente manera en el caso de Brasil, por ejemplo. Se deja la playa como un espacio público al que todo el mundo tiene derecho. Se hace una gran rambla, una gran calle donde pueden caminar las personas.
Y hacia adentro, hacia tierra adentro, está la calle y el complejo hotelero. Eso hablaría de un derecho y una dignidad de disfrutar del espacio natural. Cuando en el caso, en algunos, aunque está prohibido, pero en el caso de México se ha tomado otra decisión y en lugar de hacer un espacio público, la playa, se han privatizado. Como ustedes pueden ver, no hay un espacio en donde se pueda caminar y los hoteles están directamente o inmediatamente pegados a la playa. Estas son imágenes de estas privatizaciones que no son o no eran legales, en las que se ve que se está violando un derecho a la belleza al que todos tendríamos acceso, ¿no? Otro más podría ser el caso de la vista, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos una ciudad que tiene una escala menor de uno o dos niveles? Y cuando van apareciendo edificios con estas alturas, como las que se ven en la imagen, se comienza a violar los principios del derecho pues, al paisaje, al soleamiento y a lo que uno podría tener como dignidad. Entonces, en resumen, serían metros más cuadrados, ver por los metros cuadrados de vivienda, metros cuadrados en los jardines públicos y que estén cercanos a donde uno vive, el derecho al paisaje natural, a la no contaminación, el derecho a un transporte público digno, a la accesibilidad universal, a una buena señalización, el derecho a una buena luz, calles, banquetas, el derecho a la no contaminación visual, auditiva o de smog. Bien, ahora vamos a concluir con el segundo nivel de la belleza, del derecho a la belleza, que se me ocurría que podría funcionar así, que es ¿cómo disputamos sobre el tema de la belleza? ¿Cómo dirimir, cómo decidir sobre discusiones sobre lo bello? La imagen que aquí pongo es de algo que sucedió hace unos años en la Ciudad de México. Tenemos un espacio que le llaman el espacio escultórico en la Ciudad Universitaria. Y dentro de esa misma Ciudad Universitaria se levantó un edificio de un número de niveles que sobrepasó el autorizado o el permitido, hasta donde tengo entendido, pero afectó a la obra escultórica y hubo una gran discusión si se debería o no quitar y destruir este edificio porque estaba violando al derecho a la belleza de este espacio público. Y esto me hace llamar o ya llama la atención sobre la discusión, cómo tenemos que discutir el derecho a la belleza o cómo nos organizamos los seres humanos para decidir qué es lo bello y qué no es bello. Otro ejemplo serían estos espacios en donde se ve que no hay una reglamentación sobre la forma de construcción y el estilo en la construcción y la gente puede construir según el propio estilo que cada quien vaya decidiendo y teniendo, sin que haya un criterio estético para organizar los espacios. Esta es una de las colonias que hay en México, en donde se ve, por ejemplo, que hay una especie de anarquía de gusto, en donde cada quien, en la misma zona, cada quien hace construcciones con un estilo pues muy particular. Como se puede ver en esta fotografía, pues hay en la misma avenida hay distintos estilos y parece como que no hay una norma estética. Ya no es el tema de la dignidad de los espacios bellos, sino sobre la estética, más propiamente el estilo arquitectónico de los espacios. ¿Cuándo, por ejemplo, podríamos tener ciudades que guarden o calles que tuvieran una mayor uniformidad y se respetara un poco más el gusto o el estilo, más bien, el estilo de un lugar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién sería quien definiera? Esto es
una calle que conocí yo en Alemania, Tiergarten, en Düsseldorf, y me sorprendía porque me decían los caseros donde yo estuve viviendo un tiempo que a ellos los obligaban a tener una altura en en su casa para que pudieran mantener una línea similar todas las casas y no romper con el estilo. Y que si no iban a construir de esa altura, entonces tenían que dejar el espacio para que otras personas ocuparan esa casa y construyeran a esa altura. Ese sería otro criterio para la organización de lo bello. Entonces, dentro de los varios ejemplos que yo encontré, los pude clasificar de la siguiente manera, ¿no? Que mi pregunta sería, ¿quién es el soberano o quién regula el gusto? Tenemos una opción que sería el despotismo del gusto, que es cuando una sola persona, podríamos llamarle como una especie de monarca, toma la decisión sobre el gusto, o un líder toma una decisión sobre el gusto. No sé, quizás Haussmann sería un ejemplo en París sobre la decisión del gusto, ¿no? Se toma una decisión de cómo se va a organizar la ciudad y esa sería una decisión muy vertical. Del otro lado tendríamos la anarquía del gusto, en donde no hay un consenso, sino cada quien va tomando decisiones de lo que él quiere hacer con su propio espacio y su propia habitación, y tendríamos una anarquía del gusto. Una intermedia quizás sería la democracia del gusto, en donde se pueden tener discusiones, acuerdos, propuestas, estudios, en donde se puede ir valorando cómo es como se podría definir un espacio bello, ¿no? Que cada quien participe para saber las razones por las cuales prefiere una forma estética sobre otra. El caso que pongo aquí en medio es una fotografía que tiene que ver con un espacio que se quería hacer en la Ciudad de México, en una zona que se llama Chapultepec. Espero no poner en problemas a Lucille con la palabra Chapultepec, pero para la traducción, pero bueno, se quería hacer un desarrollo, una transformación del espacio más con propósitos comerciales que con propósitos habitables y urbanos. La reacción de la gente fue muy fuerte y se propuso quitar eso y hacer otro tipo de obra y finalmente accedieron a no poner este tipo de reforma en diseño urbano que querían hacer. Eso sería quizás para mí forma de entender una especie de democracia del gusto. Bueno, pues para terminar, quiero concluir con una frase larga de François Cheng, pero que creo que refleja algo de la situación en la que vivimos actualmente y que podría ayudarnos a proyectar las ciudades del futuro. Y agradezco mucho nuevamente la invitación y considerar a la belleza como una propuesta dentro de las ciudades del futuro me parece algo muy digno y que habla muy bien de esta red y de este proyecto que tantos investigadores tan serios están llevando a cabo. Lo voy a leer para que podamos concluir de esta manera, ¿no? Dice François Cheng que en estos tiempos de miserias omnipresentes, de violencias ciegas, de catástrofes naturales o ecológicas, hablar de la belleza puede parecer incongruente, inconveniente, incluso provocador, casi un escándalo. Pero por esta misma razón vemos que en lo opuesto al mal, la belleza se sitúa efectivamente en la otra punta de una realidad a la cual debemos enfrentarnos. Estoy convencido que tenemos el deber urgente y permanente de examinar los misterios que constituyen los extremos del universo vivo. Por un lado el mal y por otro la belleza. Bueno, pues yo les agradezco mucho la atención que me pusieron y aprovecho, rompiendo un poco el protocolo, para desearles un feliz año 2021 y les dejo mis datos para escuchar si quieren después leer sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. También agradezco que hablaste muy
en un tiempo, una aceleración muy moderada para la traducción. Vamos a tener ahora como discutente el profesor Luc Kwatinski, que me imagino va a hablar en francés. De tal manera me gusta repetir para todos los hispanoparlantes, abajo hay un botón para la interpretación y podrían cambiar del español al francés y viceversa. Luc Kwatinski, él es profesor de la Escuela de Arquitectura aquí en Toulouse, es también investigador de la arquitectura y va a hacer una pequeña reseña, una pequeña discusión inicial antes que empezamos a debatir de manera abierta. Luc, por favor, alrededor de 10-15 minutos, me gustaría dar a usted la palabra. Si es posible. Bonjour a toutes et bonjour. Buenos días. Quisiera agradecer a los organizadores. El título es muy bonito. La belleza para las ciudades del futuro. Quisiera agradecer al filósofo Juan Carlos Mansur. Esta pregunta no se ha tomado en cuenta hasta ahora. Cuando yo era estudiante, en esa época no se podía hablar mucho del bienestar y yo lo comparo al hablar de la belleza hoy día. Este aproche por la belleza, a través de la belleza, es una gran riqueza. El pensar que tiene usted sobre la ciudad es una visión humanista y yo quiero seguir su ejemplo. Tengo muchas preguntas, pero habrá otras en los que nos escuchas. Usted introdujo su exposición con una imagen y una citación de François Cheng. Y gracias por la última citación, muy bonita. Él no es tan conocido, así que le agradecemos que nos lo haga conocer. Se ha mostrado una imagen de la ciudad del futuro que encontró en internet. Y parece ser la misma imagen que cuando uno busca ciudad inteligente. Para poder vivir en las ciudades hay que pensar en su estética. Parece ser la reflexión de un geógrafo muy marginal en su época, cuando trabajaba en su disciplina. Y que había definido el habitar como un modo de conocer el mundo y un tipo de relación afectiva, más que una visión abstracta y tecnocrática del espacio. Este geógrafo se llamaba Éric Dardenne y escribió esto en 1952. La segunda parte de mi pregunta es que parece haber dos estéticas que se imponen. Hay dos que me permiten hacer un juego de palabras. La primera estética es una de la estética un poco sensacionalista, como en Dubái o en Las Vegas, otra estética en la cual los ciudadanos se apropian los espacios con manifestaciones públicas. Su conferencia va en la misma dirección que una iniciativa tomada por la ciudad de París, el Manifesto para una nueva estética parisina. Fue presentado y ya fue criticado inmediatamente.
Y la idea es dotar el país, la ciudad, de una doctrina para evitar el enfriamiento. Habrá una reflexión con los ciudadanos y parece que hay que se puede comparar con el propósito que tiene usted. También existen otras reflexiones, por ejemplo, a nivel europeo, sobre esta belleza y la manera que tenemos de convivir con esta belleza o no. Quisiera volver a algunos elementos que usted expuso. Dijo que los sentimientos como lo sublime, lo trágico, lo lúdico, son parte de las experiencias que la arquitectura puede suscitar, puede crear en nosotros. Usted habla de elementos independientes o de la armonía que existen entre diferentes elementos arquitectónicos. Esta belleza de la cual habla usted tiene que encontrarse en todos los niveles de análisis o se encuentra solo en uno de ellos. Como por ejemplo, cuando uno habla de París, diciendo que París es una bella ciudad, ¿de qué parte de París se está hablando? Segunda parte, la belleza como símbolo en torno al cual nos gusta agruparnos. Y entonces, la Torre Eiffel contra que fue rechazada, ¿no? Cuyo estilo fue rechazado y que ahora todos aceptan y a todo el mundo le entusiasma la Tour Eiffel y a todo el mundo le emociona. Entonces, ¿juzgar de esta belleza es algo que es estable en el tiempo o es algo que puede evolucionar? ¿Usted no ha cambiado su opinión sobre la belleza? ¿No hay un dogma, un dictado sobre lo que es bello o sobre lo que es kitsch? Al fin de cuentas, por ejemplo, con el movimiento que hubo aquí sobre los gilets jaunes, la manifestación política que hubo, algunas rotondas a mí me parecían bellas, por ejemplo, por lo que me evocaban. Parce qu'il m'arrive comme vous, enfin, il m'est arrivé avant la Covid de parcourir un peu ce monde et de voir beaucoup d'enlaidissement par rapport à ça. Donc j'avais besoin de savoir. Quatrième bloc de questions. Vous dites, nous savons qu'aujourd'hui, des villes comme Singapour ont des lois strictes. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des villes comme Singapour qui le ponen mucho cuidado à lo que es la limpieza de las ciudades y le quisiera preguntar a usted realmente cuál es esa relación entre limpieza y belleza, entre orden y belleza. Por ejemplo, ahora nos parece bello dejar crecer césped sobre en las calles. Ce lieu. Moi, j'en suis pas sûr. Otra parte de mi pregunta es, al fin de cuentas, si hay demasiada belleza, esa belleza no puede ser también un ahogamiento. Al fin de cuentas, si hay demasiada belleza, ¿cómo poder seguir subsistiendo de una manera normal? Usted insiste sobre la experiencia corpórea de las ciudades, que la belleza debe ser apreciada de una manera más exhaustiva, ¿no? Con todos los sentidos, los olores, los ruidos. Y entonces, con respecto al marketing de estos sentidos y de estas sensaciones,
Entonces, ¿no habría más bien que dejar en paz estos sentidos para una justamente un sentimiento de contemplación y una ecología de estos sentidos para más serenidad y más calma? ¿No hay un riesgo de transformar todo en una experiencia y estetizar la cotidianidad? ¿Tenemos el derecho de simplemente no vivir ningún tipo de experiencia, al fin de cuentas? Usted compara la dignidad del hábitat con la dignidad personal. Passer à l'extérieur dans ce qui ne sont pas des espaces vides, mais dans ce qui sont les parcs. Vous insistez aussi sur l'importance de ne pas réduire le droit à la beauté à un esthétisme ou à un maquillage. Usted insiste también sobre el hecho de no reducir la belleza a un estetismo o un truco, un maquillaje, y entonces habla también de la educación. ¿Existe algún tipo de educación para poder apreciar estos elementos? Usted habla también de la relación con la corrupción. Yo he conocido muchas ciudades que me parecen muy bellas, pero donde hay mucha corrupción también. Usted dice también que los espacios feos son señal de una desorganización social lugares feos donde hay una desconexión entre los habitantes y el poder político. Yo he conocido lugares así que, al fin de cuentas, me parecieron bellos. Usted habla de la posibilidad de poder aprovechar del mar y de la playa, y obviamente hay una parte de la población que está excluida de eso. Pero no puede haber una concepción temporal de lo que es el mar y la playa. Al fin de cuentas, antes ir a la playa era algo que era rechazado, que era algo que uno no quería vivir como experiencia justamente. Y ahora eso ha cambiado. Al final, usted propone criterios para solucionar los conflictos de gusto y a mí me parecen interesantes. No hay grandes o pequeños conflictos. Y usted y habla al final del soberano, del buen gusto. ¿Y quién es el árbitro, el soberano? ¿Quién decide? Y habla al final de la dictadura del gusto y al fin de cuentas hay una comisión de expertos que decide de cuál es la belleza. Y también, entonces, al fin de cuentas, la imagen esta del príncipe que tiene un pensar claro y justo sobre lo que es la belleza. Con respecto a la anarquía del gusto, ¿por qué la heterogeneidad le hace daño al habitar de los ciudadanos? Yo antes, por ejemplo, cuando fui a New York, había muchos cambios adentro de la ciudad. Era grande, pequeño, triste, lleno de vida, feo. Y al fin de cuentas me dio una visión mucho más completa de lo que era la ciudad. De la idea que yo me hacía antes. Una última pregunta con respecto a la democracia del gusto, la república, la democracia del gusto. Usted dice de un acuerdo dentro de la comunidad para hacer compromisos. Cuando yo seguí dispositivos, Con votos, decidir qué estatua se va a poner en tal plaza, de qué artista. A menudo se llega a un compromiso
algo que es mediocre y que es algo que se sitúa en un nivel intermedio. Entonces, al fin de cuentas, ¿cuál es el sentido? No le deja a usted ningún sitio a lo que es la improvisación. Hay otra citación de un filósofo que dice, se reconoce una ciudad al espacio que le deja la improvisación. Al fin de cuentas, se puede dejar un poco que todo se ponga en su lugar de una manera un poco desorganizada e improvisada, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, la uniformidad que usted... que usted promueve no es de alguna manera peligrosa. Y bueno, gracias por la exposición que nos propuso. Bien, voy a tratar de responder muy brevemente. Bueno, comentar con el profesor Luke Jasinski, no sé si lo dije bien, pero en primer lugar agradezco mucho las observaciones. Quizás debería decir que comparto las mismas preocupaciones. En primer lugar, parto de un problema o del tema de que las personas necesitan de la belleza y contrario a lo que se ve desde el lugar en el que yo me muevo, en mi país, hay una indiferencia a la belleza en el espacio público. No es el nivel de una disputa sobre la belleza, sino hay un franco desinterés. No es un tema ni de discusión, ni es un tema de interés. Desde la psicología, la pedagogía, la filosofía, eso ha sido una voz de alarma para estos investigadores, en donde se ve claramente que no hay una preocupación por la belleza. Eso es lo primero que quisiera decir. Bueno, lo segundo, que quizás debió haber sido lo primero, yo lo invitaría a participar en los seminarios de Estética y Ciudad porque sus comentarios son muy sugerentes y creo que el propósito en última instancia no es anular la belleza, sino darle más dignidad. Entiendo que eso es lo que usted quiere y yo también. Las preguntas y los comentarios que usted hace hacen ver la riqueza que tiene y la complejidad que tiene la belleza. Lejos de quitarle dignidad y sentido, creo que hacen ver lo complejo que puede ser uno de los valores más importantes para el ser humano, y yo también lo comparto. No voy a poder responder a todas las preguntas, solo tomaré algunas porque fueron muchas reflexiones. Pero quisiera ahondar en la problemática o en el tema. En primer lugar, me gustaría decir que no, yo estaría en contra de una uniformidad estética. Creo que, empiezo con el final, ¿no? Yo creo que la diversidad de personas, de culturas, de sociedades, han hecho que la belleza se dé de una manera casi infinita en el tiempo y en los espacios. Y si sabemos observar bien y comprender la forma como las comunidades van expresando su idea de belleza o los estilos, uno podrá reconocer valores muy fuertes en el tiempo y en las distintas sociedades. En este sentido, tomo la referencia de la idea que hacen en filosofía, ¿no? Yo estoy en contra del dogmatismo de la categoría estética. No creo en una visión unívoca, en una imagen única de la belleza. Creo que la belleza tiene una complejidad tan extraordinaria que hay que primero tratar de entenderla, entender cómo vivimos con ella,
para saber si podemos y cómo podríamos normar, hacer reglas sobre la belleza. Vuelvo a la pregunta inicial de François Cheng, ¿no? ¿Cómo, qué tiene que ver con mi existencia personal, la existencia de la belleza? Que creo que es parte de lo que dice, de lo que usted quería hacer ver. También quise hacer ver, no definir cuál es el criterio político de la belleza, sino hacer ver cómo los seres humanos incluimos el tema de la belleza en nuestra forma de ser sociales. Creo que cada una de estas posturas, el absolutismo, la democracia del gusto o la aristocracia del gusto y la heterogeneidad del gusto o la anarquía del gusto, tienen todos pros y contras, tienen aspectos positivos y negativos. Y eso sería por un lado. Por otro, hacer ver que esto se da de facto. Usted habla hablábamos de Singapur, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se siente atrapado en una jaula de oro en Singapur, porque es un lugar bello, pero es un lugar en donde no puede uno hacer nada. Esos serían los peligros de la belleza, que cuando uno quiere normar absolutamente la belleza, le hace perder a uno la libertad. Vuelvo a la idea de que la belleza requiere de la vivencia de la persona. Yo quisiera ahondar en esto que usted dice, que es la importancia de que toda verdadera belleza tiene que permitir que una persona se sienta libre con ella. Y la libertad implica también, a la vez que algo de regularidad y armonía, también algo de, podría decir, un poco de caótico, algo de no tan fijo y tan estructurado conforme a modelos. Desde la filosofía, a quien tengo en el pensamiento es a Immanuel Kant, quien decía que toda obra, que toda belleza tenía que ser respetar más bien la libertad y el juego de las facultades, y él estaba en contra de estos principios normativos rígidos sobre la belleza, porque generan un mal estado en las, también en las personas. Sobre eso también hacer ver, me decía en alguna ocasión una persona en Alemania que decía, es que en México ustedes pueden construir un poco lo que quieran, ¿no? Pero en Alemania vivimos como en un gran museo, en donde no podemos tocar nada para preservar la belleza. Yo volvería hacia la idea de cómo vivimos la experiencia de la belleza cada uno de nosotros y en qué medida una forma de belleza u otra nos hace sentir libres y cómo nos relacionamos con los demás. Insisto en esto, quizás no doy ahora una respuesta clara, pero es para hacer ver justamente que la belleza es algo más serio de lo que creemos, que la belleza tiene que ver con nuestra forma de convivir, y si no aprendemos a convivir y organizarnos como una sociedad armónica, no vamos a poderle dar espacio a la belleza en las ciudades del futuro. Creo que tenemos que hacer ciudades en donde las personas puedan retener su autonomía personal, su autonomía de libertad, pero también tenemos que favorecer el que las personas estén bien educadas y sensibilizadas a la belleza. No es una forma de belleza, sino a la riqueza que tiene la belleza en sus distintos estilos. Y en esto, una primera preocupación que tengo es qué pasa con estas comunidades en donde ni los profesores, ni los estudiantes, ni los políticos, y en general mucha gente no tiene un interés por la belleza. No se dan cuenta de la riqueza que tiene la belleza para mejorarnos y ser más humanos. Esa es una primera preocupación. Y la segunda, coincido con usted en el tema del marketing y la estetización de la vida de la comunidad. El gran peligro es que los únicos, parece ser, voy a ser un poco radical en mi comentario, parece ser que los únicos que han tomado en serio la belleza, relativamente en serio, ha sido el mercado, ha sido las grandes corporaciones, el café cappuccino,
las grandes cadenas de tiendas que a través de la belleza nos buscan seducir para que consumamos, para que vayamos a los lugares, y esto genera que la persona sea menos libre y se sienta libre, pero en realidad vive encadenada a un producto que es bello y solo se va saciando o se va quedando, va buscando este tipo de belleza superficial para sentir un tipo de felicidad que algunos llaman felicidad inauténtica. Esa es mi gran preocupación también, el que las ciudades del futuro no tendrían que ser ciudades marketing, no tendrían que ser ciudades como si fuera una gran escenografía de teatro, en donde nos explican como si fuera una guía de turismo qué experiencias estéticas vamos a tener, sino que nuevamente habría que estudiar más a fondo qué es la belleza y por qué la belleza verdadera nos dignifica. Y la falsa belleza nos lleva a un mal, o la ausencia de belleza también nos lleva a un mal. Mi preocupación no es solo la falta de belleza, sino también la falsa belleza producto de la estetización. Para concluir con esta breve respuesta, pero insisto en que es muy sugerente todo lo que me ha dicho y coincido, me obliga a revisar muchas de las ideas que yo tengo, sus comentarios, y eso lo agradezco mucho. Hablaría, bueno, dos cosas, nada más dos cosas brevemente. Una, el tema de lo que habla sobre la experiencia de la belleza, y es cierto, si en todos los lugares fueran bellos, absolutamente bellos, quizás nos sentiríamos indiferentes a la belleza o asfixiados por la belleza. Eso me ha gustado porque un colega me decía justamente lo mismo, que hay muchos más sentimientos además de la belleza, y hablaba del sentimiento de lo sublime, de lo trágico, el sentimiento muy variados, lo lúdico, y que una ciudad tiene que saber manejar todos estos sentimientos. ¿A dónde voy cuando estoy enojado? ¿A dónde voy cuando estoy triste? Quizás vaya cuando estoy triste, vaya a un lugar que no es necesariamente bello, bonito, sino que es una idea que busca espacios más sublimes o espacios que dan más seriedad. Creo que habría que ver sobre eso también lo que significa la belleza desde el paseo, ¿no? Cómo también la belleza nos va dando distintos tonos. A veces algo es un poquito menos bello, a veces es un poco más bello. Y en el recorrido vamos también graduando nuestras experiencias. No es que todo sea bello, sino que en todo vamos encontrando como un camino que nos va llevando a espacios más o menos bellos. La segunda cuestión, y con eso concluyo, cuando hablábamos sobre las comunidades estéticas o los diferentes gustos, la diversidad de gustos, a mí se me ocurría un título que valdría la pena reflexionar, la colisión de paradigmas estéticos. ¿Qué sucede con la colisión de paradigmas estéticos? Ese es un tema que yo no tengo resuelto, pero en un futuro una gran población de las ciudades será gente de mayor edad, y las personas más jóvenes tendrán una colisión en paradigmas estéticos entre las personas que tengan 70 años y 80 y las personas que tengan 20 años, y tendremos diferentes gustos. Y tenemos que hacer diseños de espacios en donde se sientan a gusto, donde se sientan contentos, aunque no tengamos las mismas experiencias estéticas. ¿Cómo vamos a normar? ¿Qué formas bellas se van a manifestar en estos espacios? ¿Cómo las vamos a diseñar para que a la vez que haya colisión de paradigmas estéticos, podamos mantener siempre una dignidad y un respeto a la belleza que tenemos y una necesidad que tenemos todos los seres humanos? Nuevamente, agradezco mucho sus comentarios y me encantará seguir escuchando. Y gracias por las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luc Wazinski, por sus comentarios. Y nuevamente a Juan Carlos por
este viaje por la belleza de las ciudades. Antes que iniciar la discusión abierta, me gusta quizás hacer unos dos pequeños comentarios. A mí me parece muy interesante y también de alguna manera atrevido hablar sobre esta temática de la belleza de las ciudades. Yo, viniendo de Alemania, en Alemania existe el dicho que Luke quizás también sabe, sobre gustos no se habla. Y exactamente lo que tú haces es hablando sobre las estéticas y las bellezas y con estos en alguna manera también sobre los gustos. De tal manera es, en mi punto de vista, atrevido y en alguna manera también nos conmueve. Y más cuando tú hablas sobre normar la belleza, porque sabemos que cada gusto podría ser diferente, sin embargo, cada gusto también podría tener su derecho, entre comillas, ¿no? Bien, entonces, iniciando la discusión, quizás hago una pequeña pregunta con respecto al espacio público. Hay muchas voces que dicen que un espacio público exitoso es un espacio utilizado. ¿Significa que esto también en alguna manera funciona con espacios públicos bellos? ¿Deberían ser utilizados? Es una buena pregunta y creo que en alguna manera contradice con algunos de tus imágenes. Y la otra parte, tú hablaste de las diferentes edades, sabiendo que los gustos cambian, tanto de los jóvenes a los de las un poco más grandes y hasta de las personas de la tercera edad. Solo hay que pensar en la música, por ejemplo, como otra temática, pero también es la parte cultural. Y quizás tú podrías también explicarnos un poquito sobre el aspecto cultural, de la perspectiva cultural, porque quizás en Alemania hay, o en Francia o en la Costa de Marfil, etc., hay otras perspectivas que podría ser bonito y que en México. Y, por ejemplo, los gustos también cambian, como yo mismo, yo noté con mí mismo, viviendo muchos años en México, regresando a Alemania, donde quizás lo homogéneo en partes también me parece un poquito más aburrido también. Entonces, los gustos cambian, nosotros cambiamos, y con esto también las emociones que provoca la arquitectura, la ciudad, la vegetación, etcétera, etcétera. Bien, entonces fueron algunos comentarios o pensamientos míos al respecto. Antes que iniciar la discusión, me gustaría leer algunos comentarios de personas que tuvieron que dejar la reunión por asuntos de otros deberes. Entonces, Margarita García Conejo dijo gracias, Juan Carlos, por sus reflexiones sobre la belleza. Marco Córdoba, un participante de muchos seminarios, él dijo gracias por la excelente reflexión, Juan Carlos. Es una discusión que puede ayudar a construir la transversalidad y interdisciplinaridad entre nuestros campos de conocimiento y acción. Y Silvia Grüning Ibarren dijo muy sugerente la conferencia, gracias, el debate da al menos otra sesión, quedamos a la espera. Bien, a por la discusión, ustedes siéntense libre, hacer libres, articular sus preguntas, inquietudes o comentarios vía el chat o de manera directa. Las dos están posibles. Doy la palabra a Juan Carlos e invito a todos, de manera muy democrática, dejar sus comentarios y tomar la palabra. Sí. Bueno, menciono en lo que quizás haya algún comentario. Como ven, estoy abierto a cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Yo no tengo una solución sobre el tema. Lo único que sé es que es un tema que me fascina y no, normalmente no tengo, es tan, para mí es tan, tan admirable el cómo nos comportamos con la belleza que no podría decir que ningún comentario esté mal o alguno esté totalmente bien. Es algo muy complejo y de una riqueza extraordinaria y es fascinante. Sobre lo que tú decías, creo que eso podría ser una buena propuesta para las ciudades del futuro.
que el ciudadano del futuro tiene que ser capaz también de poder entender la diversidad de estéticas y culturas que hay. Ya no es nada más una visión ni eurocéntrica, tampoco neoclásica o necesariamente barroca. En un mundo tan interconectado, creo que tenemos que ser ciudadanos educados a comprender otras formas de acercarse a la estética, otros tipos de estilos, otras formas de música, otra forma de construir ciudad, de relacionarse entre la gente. Coincido contigo. Yo cuando estuve en Alemania extrañaba una cosa que era el ruido de los mexicanos, ¿no? Y eso a mí me hacía falta. Aunque admiro mucho y es muy bello estar en Alemania, hay veces que necesito también la estética de algo de más ruido, a veces un poco también de más desorden. Pero eso no quita que, eso no habla de que solo una forma es bella y otra no, sino habla de que quizás he desarrollado la capacidad de apreciar varias formas estéticas, varias formas de belleza y cómo la gente entiende esas bellezas y con cuál yo tengo más empatía y con cuál no tanto. Aquí tenemos una pregunta de Luke que pregunta que en las metrópolis con decenas de nacionalidades diferentes y millares de culturas diferentes, ¿puede construirse una belleza urbana media, o sea, que esté a un nivel intermedio? Sí. Bien, bueno, yo me imagino, ¿no? Dos respuestas, quizás, sin ser yo un diseñador urbano, pero yo creo que mucho del colorido de las ciudades es cuando se van viendo que las calles y los barrios, las colonias, van tomando un carácter diferente. Por eso hay un barrio chino y hay un barrio, a lo mejor, en donde hay zonas de gente de otra cultura, ¿no? De italianos, y le van dando un color diferente a la ciudad y la van manifestando de otra manera. Una idea de algo medio quizás sería para estudiar, ¿no? Por un lado, cómo se van haciendo distintas zonas dentro de una ciudad en donde tienen distinto carácter estético por culturas, pero también cómo se van mezclando o relacionando las culturas entre sí. Por ejemplo, cuando uno va a Toledo en España o uno está en la zona sur, el sur de España, ve uno la influencia, o lo mismo en el Rin, ¿no? Cuando uno va por el Rin y va viendo la influencia que tuvieron las distintas culturas. En el caso de España, pues es un híbrido entre cultura cristiana, morisca, y tiene uno eso. En México hay mucha se van dando esta amalgama, esta unión, esta de estilos, y vuelvo a lo mismo. Quizás el tema no es tanto el qué es esta forma bella, sino si hay una intencionalidad y una preocupación por la belleza. Ese es mi tema, la parte medular de mi plática. Los seres humanos necesitamos de la belleza y necesitamos crear la belleza. Y esto tiene que ver con la salud de la persona, con la estructuración de nuestras potencias y nuestras facultades. Cuando alguien está buscando hacer una fachada muy bella, aunque a lo mejor a nosotros no nos lo parezca, pero ya hay algo de humanidad en eso, porque está buscando una intencionalidad de mejorar un espacio, de darle una dignidad. De eso hablaría. Entonces, a mí me apasionan las ciudades en donde puedo ver cómo confluyen distintos estilos y generan nuevas formas bellas, ¿no? En el chat dice la belleza... Oh, perdón. No, adelante, Juan Carlos. Aquí hay una persona que también se llama Juan Carlos, que dice: la belleza en la ciudad y su interpretación se origina desde la historia personal del ciudadano hasta la colectiva. Si el objetivo es mejorar o construir una ciudad bella, es necesario comenzar a cuestionar en cada quien qué es bello y qué no es, y qué no lo es. Esta respuesta se origina en lo sutil de cada ciudadano, en su psicología. Y me gusta ya directamente añadir la otra cuestión de Luc, está en francés.
No sé que el traductor lo dice o yo hago. No sabría cómo traducir, bueno, criollo, exacto. Luke habla de un poeta que se llama Edouard Glissant, que habla de la criolliza, del hecho de volverse criollo, mantener esta diversidad. Entonces se puede hablar de, él pregunta si se puede hablar en criollo, exacto. Él pregunta si se puede hablar de una belleza criolla, heterogénea. Esa es la pregunta de Luke. Sí. Para mantener esta diversidad, justamente. Claro. Sí, bueno, de ambas yo creo que vuelvo a lo mismo que decía, ¿no? Y no es por no querer responder. El riesgo de querer definir qué es bello justamente haría de la belleza un objeto medible, cuantificable, una dictadura del gusto en la que uno dijera esto es bello y esto no lo es. Desde la filosofía, en la metafísica, se habla que todas las cosas tienen en cierta medida algo de belleza, y en la medida en que la forma va, o las cosas van tomando más forma y más fuerza, nos parecen más bellas. Pero no hay no se habla necesariamente de criterios objetivos y medibles, definibles, cuantificables. Por ejemplo, se habla como una característica de la belleza el que haya cierta armonía, que haya claridad, que haya proporción, que haya integridad, pero nunca se dice concretamente cuál sería. Lo que sucede cuando nosotros vemos algo bello es que logramos percibir cierta armonía en las cosas o cierta luz, algo que ilumina, que nos dice algo, que nos estimula a los sentimientos. Y lo relaciono con esta idea de la criollización, que me fascina, porque creo que en realidad uno de los esfuerzos que se han hecho recientemente sobre la explicación de la belleza es hacer ver que en la belleza no necesariamente se tienen que dar purismos de gusto o formas puras estéticas, sino que la belleza tiene un sentido más orgánico, la belleza confluye en muchas cosas. Los griegos la asociaban con la idea de la naturaleza. Nosotros podemos ver la naturaleza misma como bella y no hay un solo estilo único de belleza en la naturaleza. Nosotros podemos ver una inmensidad del mundo vegetal en donde confluyen, de animales también, donde son de tan diversos como si se hubiera criollizado, como si se hubiera reunido de distintas maneras. Y creo que esa es la fuerza, la importancia de la fuerza de la vida, que esa es una categoría que no había usado para esta charla, pero recientemente se asocia mucho la idea, bueno, desde Plotino, pero últimamente se habla de la belleza asociada a la experiencia de vida. Hay lugares, siguiendo con esta idea de la estetización, lugares que son como grandes escenografías de teatro o un Hollywood, pero que no inspiran vida, que no comunican vida. Y en cambio hay otros que a lo mejor no tienen tanto refinamiento y cuidado, podría decir uno estético, pero que poco cuidado estético que tiene nos comunica en una forma de vida que despierta y nos atrae mucho más. Y por eso valdría la pena quizás comparar siempre naturaleza y formas bellas. No sé si algo respondo sobre eso. Bueno, sí, Luke, el profesor, el arquitecto Luke acaba diciendo que al fin de cuentas hay una geografía de las emociones sobre la cual se podría debatir y que justamente a lo mejor la belleza es esta transición entre lo que es bello y lo que es feo, es esta tensión que aparece o desaparece, este ritmo, esta vida que justamente es este movimiento. Y después tenemos a Emmanuel Ebeno, que toma nota de lo dicho por el profesor Christoph antes sobre la dimensión muy subjetiva de la belleza y que propone, sugiere que al revés, lo feo no es subjetivo, es más bien planamente objetivo, que lo feo se reconoce inmediatamente
hay una falta de armonía, hay una peligrosidad, es algo que es agresivo, una disimetría, algo que da miedo, algo que asusta. Sí, bueno, yo quisiera, es la forma como yo he tratado de resolverme ese problema sobre objetividad o subjetividad de lo bello. No es un juego de palabras, pero yo creo que la belleza no es subjetiva y sin embargo creo que es íntima. La subjetividad es cuando algo me puede parecer o no, quizás no le doy tanta importancia. La belleza toca algo muy íntimo de cada quien. Y la intimidad normalmente se quiere compartir, pero se comparte con una comunidad de gente próxima. Por eso si a mí una forma de belleza en una música o en una obra arquitectónica me gusta, la siento algo muy íntimo a mí y lo busco compartir con gente con quien creo que puedo tener ese mismo sentimiento. Es lo que luego yo llamo como que se van fundando comunidades estéticas. Comunidades estéticas en donde uno, o comunidades cálicas, comunidades de lo bello, en donde uno comparte con gente con la que uno siente que va a tener sentimientos similares. Sobre el tema de, nuevamente, de la belleza, se ha investigado, se ha estudiado cómo cuando hay este orden y organización de las facultades, es decir, cuando lo que ven los ojos, siente el cuerpo, respira uno, huele, van en armonía con la totalidad de la persona, se percibe este sentimiento de armonía y serenidad que da la belleza. Esto sería parte de esta voluntad estética de lo que yo he hablado. Lo que a uno le puede parecer feo rompe con esta vivencia personal, ¿no? Y por lo mismo también con esta intimidad. Vuelvo a lo mismo, creo que la belleza es algo que está tan íntimo a los seres y a las cosas que sería peligroso querer definir de una sola manera. Mi respuesta quizás parezca poco profunda, creo que sí hay algo de profundidad en lo que digo, que es que más que querer definirla, tratemos de entender cómo vivimos con la belleza, cómo convivimos con ella y cómo nos hemos organizado desde distintas culturas y desde distintas épocas de la historia. Porque esos van a ser las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro tienen que dar cuenta también de esta necesidad de la belleza. Y me gusta que haya tantas opiniones porque creo que todos sabemos que es necesaria y nadie podría no vivir, nadie podría dejar de vivir con la belleza. Revisémoslo en la vida personal y privada de cada quien. ¿Cómo si la belleza toma un criterio muy importante en nuestras decisiones personales? Muy importante, quizá de lo más importante. A veces le damos poco valor, pero una persona al final, las personas subordinamos muchas de nuestras actividades a un sentimiento, a algo bello. Trabajamos para tener una mejor condición de vida, poder tener una casa como nos gusta más. Vamos a un café en vez de ir a otro café porque nos gustó más este, nos gusta más el ambiente. Queremos convivir con gente que nos parece pues, más agradable. En fin, la belleza está siempre guiándonos como un faro de luz, ¿no? Y justamente con respecto a eso, Luke continúa diciendo que al fin de cuentas la belleza nos empuja a querer compartir nuestro asombro ante ella, que cuando vemos algo bello, inmediatamente queremos hablar con la persona que tenemos al lado y compartir ese sentimiento de asombro hacia esa belleza que observamos. Voilà, pues eso sería empezar a ser una comunidad estética. Por eso sí norma nuestra vida social. Y uno, bueno, se hace a veces un experimento con los mapas de ciudades. Le piden a la gente que ilumine los lugares que visita que le parecen bellos. Y eso marca, fuera del mapa de un kilómetro cuadrado o de lo que mida este mapa, uno va marcando cuáles son los lugares estéticamente más importantes de uno y con quiénes se va a encontrar y quién es la gente. Y entonces ahí se dan estos cruces de estados de ánimo, de intimidades que se comparten y eso funda comunidades políticas y estéticas, ¿no? Hay otro comentario de Juan Carlos. Lo que encuentro bello en lo que me rodea es porque tengo parte de ello en mí.
cómo es adentro es afuera. Aquello que me desagrada lo encuentro feo. De igual forma, la relación es directamente hacia mí mismo. ¿Quieres compartir tus pensamientos referente a esto, Juan Carlos, por favor? Bueno, yo pensé que iba a ser una charla para arquitectos, pero creo que son más filósofos de lo que yo pensaba. Son muy filosóficas los comentarios y me gustan mucho, yo coincido. Esta idea que dice Juan Carlos, coincido completamente con él. Lo leía yo en la referencia de Palasma, pero es algo que estudiaron mucho desde los griegos. Esta idea de afinidad que tiene uno con las cosas es porque algo armónico vibra en uno que está también en el mundo exterior. El mundo exterior cultural, esta es una idea muy de Hegel, ¿no? El mundo exterior cultural es parte de esta vivencia del espíritu que tiene y la belleza es una forma de plasmar esta experiencia de la belleza que también se tiene interna. En el caso de la belleza natural, lo mismo. Uno encuentra esta afinidad. Pero voy más allá todavía de lo que decía Juan Carlos y lo que comentaba también Luke, que me parece muy bien. Una segunda pregunta que valdría la pena hacer es, ¿hasta dónde nos puede llevar el sentimiento de la belleza? Así como lo sublime, ¿no? Pero el tema de hoy es la belleza. Pero ¿hasta dónde nos puede llevar la belleza? Cuando uno reconoce la belleza, ¿qué tiene que ver con mi existencia y hasta dónde me podría llevar en mi desarrollo personal? Uno tiene en su vida personal un itinerario de la belleza que puede ir cambiando, se puede ir modificando, profundizando. Uno va reconociendo, digo, sus filias y sus fobias. Pero ¿a dónde te va a llevar la belleza? Porque ella es una compañera de vida de todos nosotros y hay algo en nosotros que nos humaniza de la belleza. La belleza nos deja diferentes, nos cambia, nos transforma, nos humaniza en gran medida, ¿no? ¿Cuándo lo sabemos vivir con respeto? Cuando no lo sabemos vivir con respeto, la belleza puede ser también claramente dictatorial. Y podría ser destructiva. Si tú no ves la belleza que yo veo, te tendría que destruir, ¿no? Porque yo no creo en tu forma de ver la belleza. Y hay algo de relación entre el comprender la belleza con la comprensión de la personalidad, con saber entendernos como personas y seres humanos. Y eso, desde de lo que dice Juan Carlos, yo añadiría a su reflexión, que me gusta mucho y coincido, que valdría la pena seguir investigando sobre eso. Otra pregunta de Anael Cambón, que bueno, antes que nada te agradece por la presentación y luego habla de que la belleza es algo que se puede medir, pero el concepto de belleza que es utilizado para planificar la ciudad, pero no obstante eso, el concepto es utilizado para planificar lo que es la ciudad ideal. Pienso justamente en la destrucción de algunos edificios en los centros históricos de las ciudades que justamente echan a perder ese paisaje homogéneo para embellecer una imagen de la ciudad. ¿Usted no cree que en algún sentido, eso es negar el derecho a una belleza plural? Y también otra consideración, usted habló de la privatización de lo que es los litorales o el acceso a la playa, que sería como impedir el acceso a la belleza. Para usted, ¿el derecho a la belleza es también un derecho conectado con el derecho a la ciudad, el derecho de vivir la ciudad de un tipo de manera y no de otra? Claro, bueno, yo agradezco también a Anel su comentario. Brevemente, creo que la belleza no... aunque ayudan los números y ayuda la proporción numérica y la medición, nos ayuda a comprenderla mejor, no queda nunca agotada y definida totalmente en el número.
Hay muchas obras de arte que son perfectas numéricamente, pero los críticos de arte o la gente dice, su problema es que es demasiado perfecta y numérica, pero no asoma algo de vida, no hay más que eso, no hay más que proporción, se necesita añadir algo más. En el caso del urbanismo, pues tenemos que ver cómo viven las personas sus espacios, no nada más lo numérico que tiene. Y sobre el segundo tema, es un tema, pues yo no tendría una respuesta, pero quiero retomar lo que decía Luke sobre una pregunta que me hizo que no respondí, pero es... justamente ahí está, creo que mucho de la vida pública, ¿no? Darnos cuenta que muchas decisiones sobre la belleza de los espacios y la estética de los espacios son tomadas de muy diversa manera, a veces desde una forma dictatorial, sin tomar en cuenta la ciudadanía, a veces lo hace la ciudadanía sin tomar en cuenta ningún criterio de gusto, y hay veces que hay más discusión, hay más intercambio, hay más, por eso hablo de una madurez de las comunidades. Sobre los ejemplos que ella pone, decía Luke, ¿cuál es el peligro que haya cuando la gente va tomando decisiones pero no está educada en los sentimientos estéticos? Es como cuando uno decide quizás cortarse el pelo pensando que uno se lo está cortando bien, pero al no tener conocimiento y experiencia de cómo se arregla uno el cabello, el pelo, hace uno un desastre de su corte de pelo, o no se sabe quizás vestir y se viste uno como quiere. No, Luke, no. Pero uno no sabe vestirse y por eso creo que en eso ayuda mucho un buen arquitecto, un buen urbanista, gente que... historiadores que tienen un poco de más sensibilidad, ¿no? Es decir, uno puede querer cocinar algo y cocina uno como quisiera, se le ocurre, antoja, pero si no hay un conocimiento de cómo hacerlo, si no hay una comprensión de cómo preparar las cosas, no va a salir una buena comida. Creo que en la misma idea la ciudad, los que conocen a las poblaciones y conocen el lenguaje arquitectónico son más sensibles de nuestra forma de habitar y tendrían que incluirse dentro de las discusiones de la normatividad estética, de la normatividad de las ciudades. Pero al ejemplo que dice Anael, justo son buenos ejemplos para recopilar, para ver cómo hay colisiones en discusiones estéticas. Muchas gracias, Juan Carlos. Deberíamos que llegar poco a poco al final de esta sesión. De tal manera me gusta terminar con la última opinión de Claudia Jimena. ¿Qué opinas sobre cruzar esa toma en cuenta de la belleza y los trabajos sobre la medida de la calidad ambiental de los lugares y las ciudades? ¿Cuál es la posición frente a los indicadores? ¿Cómo construirlos? Bueno, también me gusta mucho porque además no hemos hablado quizás mucho sobre ese tema, pero hay en investigaciones de artículos que yo he leído, se ha tenido una investigación más seria sobre cómo impacta la calidad de los ambientes y la belleza natural en la vida de las personas. Por ese impacto de belleza, cómo se sienten más contentas, cómo pueden contemplar y sentirse más alegres, más tranquilas, pero también no solo eso, sino pueden salir a pasear estas cosas que se han hecho y que son tan conocidas sobre la importancia del paseo por el parque o el bosque, el ver la naturaleza, el escuchar el agua caer, todo eso tranquiliza a la persona, pero también le ayuda mucho a su desarrollo intelectual, a su desarrollo físico, a su desarrollo psíquico. Y creo que valdría la pena para las ciudades del futuro tomar en cuenta esos indicadores y quizás cerrando en esta idea de la preocupación que a los comentarios de Luke que me hacía al inicio es, nuevamente, ¿quién va a normar el uso del bosque y de los espacios naturales? ¿Se los vamos a dejar a una iniciativa privada? ¿Lo va a tener el gobierno? ¿Se debe privatizar el espacio natural o no? ¿Cómo vamos a normar sobre los espacios bellos sabiendo que son tan importantes para la vida de las comunidades por la belleza que nos transmiten, ¿no?
Eso creo que son los grandes debates también de las ciudades del futuro en relación con la belleza, ¿no? La belleza artificial, urbana y la belleza natural. Bueno, muchas gracias. Hay una última pregunta de Luke Kwaczynski. Me gusta quizás el traductor podría traducir ¿cómo? Esto. Sí, por supuesto, pensé que queríamos acabar, pero por supuesto, ¿cómo podemos seguir reflexionando sobre esta pregunta sin justamente elaborar criterios demasiado, demasiado inflexibles? Nuevamente, ¿podría repetirla? ¿Cómo podemos avanzar para responder a esta pregunta sin elaborar criterios que sean demasiado, demasiado inflexibles? Sí, bueno, yo creo que mucho del campo que se ha hecho ahora en la cuestión de la reflexión sobre estética y urbana es, por un lado, esta idea de la fenomenología y de la hermenéutica, ¿no? La teoría de la interpretación y el desarrollo del ser humano en su cotidianidad, tratando de hacer ver que tenemos que aprender a ser sensibles con las normas de otras culturas, y sobre todo también haciendo ver que hay una, creo yo, ¿no? Que hay una relación entre belleza y desarrollo de actividades constructivas. O sea, a lo que voy, quiero decir es que en la medida que comprendamos la belleza de otros lugares, de otras culturas, de distintas poblaciones, y veamos que esa belleza los humaniza y los hace mejores, creo que vamos por buen camino y eso nos puede ayudar a reflexionar más sobre la belleza. Cuando la que llamamos belleza genera gente más triste, más vacía, más sola, ¿no? Más agresiva, pues entonces no estamos en un espacio, no estamos haciendo no estamos teniendo un buen conocimiento de la belleza y no estamos, y las personas que viven esta belleza de una forma negativa no están teniendo una verdadera belleza, una verdadera contemplación de la belleza. Esto que es. Yo quisiera agradecer a todos, en particular a Luc, por favor, por sus excelentes comentarios. Realmente muchas gracias. Y también a ti, Juan Carlos Mansur, muchas gracias a las dos. De tal manera, me gustaría pedir a todos alumbrar la cámara un segundito y aplaudir, porque creo que merecen para esta excelente presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo personalmente me llevo la pregunta que tú inicialmente nos hiciste: ¿qué significa la belleza para nuestra existencia? Y vimos que hay mucho para discutir y mucho para seguir pensando. Veo que hay otras oportunidades en este sentido. Creo que es la última sesión de este ciclo de conferencias para este año. De tal manera, también retomo las palabras de Juan Carlos, deseándoles una feliz Navidad y todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.